Muy buenas a todos, soy Juan Rubio, redactor de Vandal.net y hoy vamos a enseñaros Crash Bandicoot Insane Trilogy, la remasterización, o para mí, mejor dicho, remake de los tres primeros juegos de Crash, los tres de la primera PlayStation, y que seguramente son los que más se echan de menos, aunque, también en mi opinión, hay algún que otro título decente fuera de la primera consola de Sony. Hoy es la primera vez que se muestran los gráficos, la remasterización o remake de Crash Bandicoot 3 Warp. Y bueno, tenemos tres niveles que os vamos a enseñar hoy. El primero es Double Header, que viene de hecho en relación a este personaje. Y bueno, os vamos a enseñar el playthrough completo de estos niveles, incluyendo, por cierto, unas muertes para que veáis algo que nos enseñaron los desarrolladores, cómo se ha cuidado ese aspecto del juego. Hay muchos detallitos en cómo Crash puede morir, muchos de ellos heredados de los juegos originales y otros pues que han introducido en Vicarious Visions. Veréis también cómo, por ejemplo, cómo nos matan. Bueno, ¿qué pasa cuando nos mata una de estas ranas? Bueno, pues eso, ya no nos centramos en el playthrough normal. Vamos a jugar el nivel intentando que no nos maten. Y eso, así podéis ver el salto visual completo. Podéis ver que hay muchos detalles gráficos más allá del mero salto poligonal y en texturas, como los efectos de desenfoque de movimiento, los efectos de la lluvia en la cámara, o incluso pequeños detalles como que el personaje con las dos cabezas que nos pega, en la versión original tenía un palo sencillamente, porque la consola no daba más de sí, la pobre Play 1, y aquí tiene un pavo asado, porque obviamente pues se puede permitir mucho más detalle en PlayStation 4. En la versión que probamos teníamos desbloqueadas pues las diferentes habilidades especiales que en el juego pues tendríamos que progresar para conseguirlas, incluyendo algunas como el bazooka, que por cierto nos permite también conseguir algunas animaciones, si queremos llamarlas así, secretas, como vais a ver ahora. Por ejemplo, podremos desnudarlo con el lanzamiento de una fruta Goomba. Son detallitos así que, bueno, que han querido mantener o que han querido incluir y que se agradecen mucho. Le dan ese nivel de interacción al juego que se agradece bastante. Como veis, todo está exactamente igual, solo con un completo lavado de cara. Y una de las cosas que nos parecieron más interesantes fue cómo sentimos que hemos estado aquí, ¿no? Que los que jugamos a los juegos originales recordamos prácticamente todo así. Quizás un poco más feo, ¿no? Pero lo recordamos todo igual, incluyendo, por supuesto, los clasiquísimos juegos de bonus, de bonificación. Por si alguien no jugó a los originales, son pequeños desvíos del camino, pequeñas zonas en las que simplemente tenemos una serie de desafíos, principalmente hechos para recolectar las cajas y las frutas y las vidas necesarias para, sobre todo las cajas, para conseguir el 100% del nivel. Y bueno, para los que queráis hacer el 100% o más de los Crash Bandicoot, ya sabéis que tenéis trabajo por hacer. Otro de los aspectos muy interesantes que nos explicaron en la presentación del juego fue que han trabajado mucho para asegurarse de que todo lo que se podía hacer en el primero se pueda hacer en este. Y nos explicamos. Nos comentaron que habían estado viendo muchos vídeos de speedrunners para descubrir todos los pequeños caminitos secretos, todos esos pequeños detalles, esos, en cierto modo, quizás incluso exploit, podríamos llamarlo, para eso, para progresar lo más rápido posible, y por si hacíamos algo como esto que vamos a hacer ahora,
este camino por aquí que quizás, bueno, no sé, cuando los desarrolladores lo hicieron quizás no tenían en mente que pudiese ser un atajo, pero que si los jugadores lo utilizaban, pues bueno, en este remake también va a poder utilizarse. Quieren asegurarse de que todo está y todo funciona tal y como lo recordamos. Vale, ahora os vamos a enseñar otra misión bastante memorable. Vamos a probar a Orange Asphalt, que es la fase de la moto, una de ellas, que quizás muchos recordaréis también porque era la que aparecía en la portada de Crash 3. Crash, Coco, if you have already retrieved a levels crystal. Aquí tenemos el pequeño consejo de Aku Aku en los tiempos de carga que hemos saltado en el vídeo porque bueno, no pensamos que nos interesa ver el tiempo de carga. También tenemos pequeñas pistas que no estaban presentes en el original y que ahora pues nos ayudan a conocer el juego un poco mejor. Vale, esta fase es una carrera donde tenemos que esquivar obstáculos, coger turbos, coger rampas, conseguir cajas y tener mucho cuidado con los contrincantes que son un poco más agresivos de lo que parece. En esta fase se ha modificado ligerísimamente la respuesta de la moto, el control de la moto cuando la controlamos. Pero no parece nada fuera de lo normal, no parece que no corresponda con la jugabilidad de Crash o algo de eso, sino simplemente nos han explicado que es modificarla ligeramente para que responda un poco mejor, responda un poco más como debería responder en 2017, a lo que estamos acostumbrados ahora, pero creemos que sigue manteniendo la esencia al 100% y... no sé, se controla súper bien y se disfruta perfectamente. No parece que hayan roto nada, sino simplemente pues ajustado un poquito. Sigue siendo difícil girar, tenemos que pillarle el truco al derrape, tenemos que saber cuándo dejar de usar el turbo si cogemos una de las plataformas en el suelo. Y nos parece que responde perfectamente bien y que... eso, si nos salimos de la pista con un turbo, como acabáis de ver, lo perdemos, todo perfecto. Así que los más puristas, cuando decimos que se ha modificado un poco, no os preocupéis porque no es nada de lo que preocuparse. A la meta. Aquí vemos lo que decía, la agresividad de los conductores rivales, que no tienen problema en atropellarnos violentamente, incluso después de ganar la carrera. Siempre hablamos de los detalles, si nos quedamos quietos sin hacer nada, vemos también algunas de las animaciones de Crash. Ya sabéis que había una que eligieron, que ganó, que salía como jugando al voleibol con Aku Aku. Pero bueno, para no perder mucho tiempo, os enseñamos así un poco el menú de selección, que seguro que os interesa verlo, o eso espero. Y nos vamos a la tercera fase que hemos podido probar, que es Gone Tomorrow, que quizás es la más complicada de las tres, aunque tampoco es la más difícil de todas. Pero bueno, sí que necesita un poquito más, quizás, de concentración, ¿no? En las fases futuristas nos explicaban en la presentación también que es donde el equipo pudo dar más rienda suelta, el equipo creativo, el equipo artístico también, porque es una fase que, bueno, era un poco escasa en detalles en el original, pero que aquí sí que permite eso, mucha más libertad a la hora de crear entornos y de diseñar eso que antiguamente apenas se podía ver, ¿no? Eso, todos esos detalles que nos rodean, los detalles del escenario, ahora tienen muchísimo más protagonismo, aunque en ningún momento distraen o se
no sé, no, no nos van a despistar de la acción. En esta fase se combina desarrollo hacia el fondo con desarrollo lateral, que son como, bueno, junto con el desarrollo hacia la cámara, los pilares de Crash. Hay mucho plataformeo a la hora de esquivar, hay que tener mucho cuidado con los rivales, hay que saber medir bien los saltos, que bueno, es la esencia de Crash, ¿no? También tenemos la posibilidad de agacharnos como en el original. Vemos detalles como los reflejos en el fondo que le dan ese toque moderno, ¿no? Actual que en el apartado visual que era necesario. A nosotros nos parece súper fiel al original, como hemos dicho, y creemos que todos los cambios que se han hecho son bastante acertados. Vale, esto de aquí es un camino secreto que se desbloquea con su correspondiente gema y lo voy a hacer aunque luego te devuelve al principio del nivel. Luego haré un corte y volveré a donde estaba para que podáis ver el playthrough del nivel entero. Estas fases secretas, estos caminos alternativos son necesarios porque tienen las cajas restantes para conseguir el 100%. Si hacemos solo el camino principal no podemos conseguir el 100% del nivel y tenemos que desbloquear caminos alternativos para conseguirla. En este caso concreto también tiene una gema, como veis ahí delante, que igual nos permite completar al 100% el nivel. También tiene esa caja con la exclamación, que si no habéis jugado a los originales, sirve un poco como las del Super Mario World y desbloquea esas cajas invisibles, ¿no? Cada caja metálica con la exclamación desbloquea otra serie de cajas invisibles. Y vale, me vuelvo a donde estaba para enseñaros ahora la fase de bonus. Una fase un tanto complicada si no tenemos el bazooka, pero bueno, como lo tenemos, pues nos facilita bastante las cosas. De hecho, necesitamos explotar la caja de nitro para activar las exclamaciones y bueno, ya veréis que necesitamos un poco de ayuda para acceder a cajas que de otra manera son muy inaccesibles. Por cierto, sé que estoy jugando un poco mal a la hora de recoger cajas y frutas y tal, pero no quería entretenerme para completarlo todo. Simplemente quería jugar a través de cada fase. Y me disculpo si os pone nervioso, es que yo soy muy así, ¿eh? Yo soy muy de ver a la gente jugar y es como, ¡ay, vuélvete, coge eso! Y aquí tenemos otro ejemplo de muerte. Aquí, bueno, me pinchan. Y eso es, como en buen plataformas clásico es imprescindible conocer la rutina de los rivales, saber cuándo saltar, saber cuánto tiempo tardan en atacar, en defenderse, en proteger. Y eso, como buen plataformas clásico, también la segunda vuelta a cada nivel es mucho más fácil que la primera, que ya conocemos un poco todas las trampas y los secretillos. Y bueno, llegamos así al tramo final de este nivel, el tercero y último que os podemos enseñar de Crash Bandicoot 3 Warp. Y solo recordaros que el juego estará disponible el 30 de junio en PlayStation 4 y que en Vandal.net tenéis las impresiones escritas del juego por si queréis más información. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, un placer y hasta pronto. Game.